y ahora vamos a incorporarnos al ciclo que hemos denominado Territorios Posibles por Utopías Reales. Y bueno, en esta oportunidad vamos a tener de invitados a alguien que ya ha estado en este ciclo, que la voy a presentar, que es la profesora Adriana Gómez Alzate. Ella es arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia, con doctorado en Sostenibilidad, Tecnología, Humanismo y Estudios Avanzados en Urbanismo en España. Ella es coordinadora de la línea de investigación Sostenibilidad, Arte, Sociedad y Medio Ambiente, grupo de investigación DICOVI. Es miembro del Observatorio para la Sostenibilidad del Patrimonio en Paisajes, Cátedra UNESCO, y de la Red Latinoamericana de Territorios Posibles. Así que te damos la bienvenida, Adriana. ¿Cómo andás acá desde Argentina, vos desde Colombia? Muchas gracias, Luis, y pues Gabriel también, por invitarme nuevamente a participar en este programa tan interesante, donde hacemos visible el accionar y el trabajo que se hace dentro de este grupo, de esta red de Territorios Posibles. Bueno, y ¿Cómo estás, Adriana? ¿Cómo están todos? Permitime, Adriana, que voy a presentar a los otros entrevistados, que nos van a enriquecer con su palabra en este ciclo. Uno es Wilman Said Balbuena Buitrago. Él es licenciado en diseño, especialista en pedagogía del diseño, doctorado en diseño y creación, director del grupo de investigación OCA, creadora, investigador del grupo también DICOVI, interesado en indagar las relaciones entre el desarrollo de la creatividad, la co-creación lúdica, la interculturalidad, la educación y el diseño participativo. Es investigador social y consultor en investigaciones y metodologías cualitativas. ¿Cómo anda, Wilman? Muy bien, Luis, muchas gracias por la invitación. Igual a Gabriel, aquí muy atento para que podamos conversar sobre estos temas tan interesantes. Muchas gracias. Bueno, y por último, lo presento rápidamente al otro invitado, que es Carlos Alberto Beltrán Arismendi. Él es maestro en Bellas Artes, está haciendo el doctorado en Diseño y Creación en la Universidad de Caldas, es miembro del Centro de Investigación de Mercadeo y Publicidad, y los últimos años se desempeñó como docente investigador, coordinador de investigación de la Facultad de Comunicaciones, Arte y Diseño de la Universidad de Santander, la UDES, y es coordinador del programa de investigación Proyecto Ciudad. Como artista e investigador, ha desarrollado su trabajo alrededor del arte interactivo, el videoarte, el video performance y la experiencia transmedia. ¿Cómo andás, Carlos? Un gusto tenerte acá en Radio Universidad de Argentina. Luis y Gabriel, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme y por supuesto que el gusto es mío de poder compartir hoy con todos ustedes, con todos los invitados. Bueno, te dejo, Gabriel, así conversás con los invitados y charlamos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un gustazo de tenerlos acá en Radio AM 1390, Universidad Nacional de La Plata. Adriana, ya estuviste con nosotros en otra oportunidad y siempre alrededor de este ciclo de Territorios Posibles por Utopías Reales, que es el que nos reúne en esta conversación larga que tenemos con distintos investigadores que están trabajando en territorio con voces muchas veces vulneradas y trabajando una extensión de la universidad, que es pensar la universidad no como Palacio Cristal, sino como una universidad comprometida. En este sentido, Adriana, contame cómo vienen pasando, estamos en 2021 ya, la persistencia de la pandemia ha traído una situación un poco, primero, sin mencionar en Colombia que está un poco complicado. ¿Ustedes están bien? ¿Cómo están? Gracias, Gabriel. La verdad es que en este momento estamos en una situación compleja en Colombia. Nuestras ciudades están militarizadas y los manifestantes tienen previsto salir hoy a la calle, o sea que hoy va a ser un día de mucha tensión
porque está muy compleja la situación. Los jóvenes están en las calles y las calles están militarizadas y no sabemos qué pueda llegar a ocurrir. De verdad que es muy complejo lo que está viviendo el país en este momento. Sin embargo, vemos que también hay una movilización que es importante y que el país está, digamos, en este momento siendo un poco más consciente de muchas realidades, y la pandemia pues en el mundo entero ha mostrado las situaciones tan difíciles de pobreza que se han agravado y se han incrementado, y de salud y de educación, y todas estas manifestaciones que salen los jóvenes y muchas organizaciones a exigir al gobierno, pues se han visto seriamente afectadas porque se ha militarizado y se ha, digamos, no se ha dado el debido respeto a la movilización, a pesar de que hay actos de violencia que han perturbado estas grandes manifestaciones que han sido básicamente, como comentábamos ahora, de expresiones culturales magníficas. Se han visto opacadas por esta difícil situación de violencia que ha perturbado todo y que pues ha justificado el accionar militar en estas ciudades que jamás habíamos tenido. Esto nunca había sucedido en Colombia. La guerra en Colombia se ha presentado, pero sobre todo en el campo, y las personas del campo son las que han sufrido. Ahora esto trasladado a las ciudades es mucho más complejo y más difícil de manejar y de entender, porque es bastante complejo lo que está pasando. Bueno, pero ustedes en su trabajo diario como científicos y como parte de la comunidad universitaria, tienen una vinculación con la cultura desde sus especialidades. En tu caso sos arquitecta, los otros invitados también tienen una relación justamente entre cultura, memoria, arte, y acá la creatividad es lo que ha surgido como dato, ¿no?, de parte del pueblo colombiano respecto de la situación. A mí me resulta muy importante destacar el manifiesto como una mirada de que el año pasado 32 científicos de distintos países de Latinoamérica, como en el caso, digamos, con la figura señera de Horacio Bozzano, que es un doctor en geografía de primer nivel del CONICET argentino, han trabajado justamente una perspectiva para pensar qué pasa con las sociedades hoy en la pandemia, pero también una mirada, cuál es la nueva normalidad, cuál es la nueva realidad que nos espera trabajar después de la pandemia. En este sentido, la creatividad es uno de los valores, no sé si valor, uno de los ejes de lo que está pasando hoy en Colombia. Te pregunto, Whitman, porque lo hablamos en off, esto, justamente este tema. Sí, creo que coincido con tu apreciación. La creatividad creo que es algo que nos va a permitir y que ha demostrado que nos puede abrir caminos diferentes, caminos nuevos, que también tiene algo muy importante, y es que no se distancia del pensamiento crítico. Creo que es lo primero que sirve como ladrillo para desarrollar procesos creativos, es desarrollar el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque eso nos permite entender una realidad, analizarla, así como lo planteaba Adriana. Por ejemplo, nuestra realidad actual es muy compleja. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de comprenderla para cambiarla. Y este cambio es donde viene el proceso creativo, porque no basta, o sea, si está bien, digamos, el pensamiento creativo, no basta con pensamiento creativo crítico para poder llegar al pensamiento creativo o el proceso creativo. Porque yo puedo entender una realidad, claro, la puedo entender con sus componentes, sus complejidades, pero puedo decidir no transformarla, sino dejarla como está, comprendida, digamos, ¿cierto? Sin embargo, cuando se hace el paso cualitativo de entender, comprender esta realidad y decidir transformarla, pues es donde la creatividad explota, ¿cierto? Y lo que estamos haciendo en Colombia y en Latinoamérica, yo creo que es así, es más bien un movimiento más latinoamericano, aunque de pronto nos han juntado todos o no nos hemos juntado todos, pero es lo que empieza a aflorar nuevas formas para pensarnos nuevas realidades, porque no estamos seguramente muy, muy cómodos con lo que nos está pasando, sobre todo al grueso de la población, es lo que estoy hablando. Algunos estarán muy cómodos y querrán que la cosa siga igual, ¿sí? Pero la mayoría no, y nos vemos vulnerados
como por ejemplo las comunidades con las que nosotros trabajamos, vemos que pues quieren transformar su realidad. Eso, por ejemplo, desde el diseño lo llamamos diseño para la transformación social, por ejemplo. Y es pensarnos, así como el bonito nombre que tiene el programa, una utopía, pero más que una utopía es cómo realmente hacemos que esa utopía se vuelva realidad. Sí, empezamos desde la utopía como el camino que nos direcciona para llegar allá. Entonces, completamente de acuerdo contigo, pienso que se ha demostrado en Latinoamérica y en particular en Colombia en los últimos días cómo hemos podido expresar nuestro inconformismo de una forma creativa, a pesar de que pues, los medios no saquen, digo yo, incluso provecho de eso, o sea, que no muestren toda esa diversidad cultural que tenemos y que en Colombia, si haces un paneo, es diferente cómo se expresa esto que está pasando en la costa norte, en Barranquilla, y cómo se expresa en Pasto. Pero coordinados, hay como una coordinación en el sentido de un sentido como colectivo. Todos sabemos qué queremos buscar, pero no lo hacemos de la misma forma. Y eso muestra también esa diversidad cultural que, como digo, es muy propia de Colombia, pero realmente esto pasa en toda Latinoamérica, ¿no? La diversidad cultural es algo que nos distingue, digamos. No somos culturalmente homogéneos. Bueno, Adriana, te consulto, en este bloque vamos a trabajar algunos temas de investigación que vienen haciendo tanto Carlos Beltrán como Wilman Buitrago, y en este sentido hablamos de palabras eje como co-creación, memoria. ¿Qué vinculación haces con la situación actual del trabajo de investigación que están realizando? Y contanos un poco lo que están haciendo. Estos dos temas, tanto la co-creación como, digamos, también la interculturalidad, y en el caso de Carlos Beltrán, que trabaja también temas de transmedia, son elementos con los cuales estamos desarrollando las investigaciones que ellos actualmente están realizando en campo con dos comunidades en Colombia, en Santander, y que pues han sido ejercicios que hemos venido perfilando y experimentando y logrando observar como unas metodologías emergentes que nos han permitido en este momento hacer ya una acción práctica sobre un territorio y sobre dos comunidades específicas, y con unos resultados muy interesantes, a pesar de que ellos apenas están terminando su trabajo de campo, y que yo quisiera también que ellos nos contaran lo que está sucediendo con estas comunidades y cómo esta metodología de la co-creación es algo que no solamente yo lo veo y lo observo de esa manera, aunque ellos todavía están, digamos, muy inmersos en su investigación y no lo ven así. Yo creo que es una acción política muy importante, porque darle la voz a las comunidades, pero sobre todo encontrar esas formas de relación entre ellos y cómo ellos puedan, a través de estos ejercicios, de estos talleres, sobre todo del tema de la memoria, como una memoria no solamente personal de ellos, sino también colectiva y de país. Entonces, esto nos hace pensar que la co-creación facilita, digamos, muchas cosas que posiblemente estaban allí latentes, pero que no se habían puesto en diálogo, y que también es una forma, digamos, de transferir conocimientos a las comunidades para empoderarlas, generar entre ellas unas habilidades creativas, un pensamiento crítico y también muy participativo, que eso es lo que muchas veces sucede con el tema de la participación, que no se encuentran como los canales adecuados. Entonces, eso es lo que yo quiero que ellos nos cuenten, cómo han experimentado ellos y cómo ven ellos que esta co-creación puede movilizar muchas otras cosas, no solamente en este caso que ellos están trabajando la memoria colectiva, también genera unas situaciones especiales con la comunidad. Bien, yo, Carlos, si quieres. Ubiquémonos territorialmente, esto es Santander, es el nororiente de Colombia, y ellos están trabajando con dos casos de estudio, ¿no? Con un barrio vulnerable o de esfuerzo popular de las afueras de Bucaramanga, en el barrio Café Madrid, esto con tema de historia ferroviaria y memoria, ¿no? Y en otro caso, que es una comunidad rural afectada por dos proyectos en términos ambientales, ¿no? Que tiene que ver con una represa por un lado y la construcción de una vía por la ruta del cacao, las dos que afectan su vida tradicional, que es pesquera. Y en estas dos comunidades transcurre el trabajo de investigación.
Así que ahí sí, Carlos, contanos un poco cómo es el tema de la co-creación, la memoria en el trabajo con estas comunidades. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, sobre todo, digamos, yo voy a hablar un poco más sobre el tema de memoria y unido a la co-creación. Wisman es quien habla más, digamos, del tema de co-creación y co-diseño. En este caso, digamos, las dos comunidades están unidas efectivamente por el tema de memoria. Se hicieron unos trabajos, digamos, previos de acercamiento a las comunidades con la intención de indagar si existía realmente un interés por restituir memorias en ellos. Digamos que los proyectos inician con unos acercamientos previos hace, digamos, un par de años. Tal vez esos acercamientos los tuvimos como en el año 2019, donde nos acercamos a las comunidades, indagamos sobre problemáticas que tenían que podrían afectar temas que a nosotros nos interesaban, que eran los temas de memoria como tal, que queríamos abordar a partir de los ejercicios de co-creación y el uso de estrategias transmedia como tal. Lo que nos dimos cuenta, digamos, inicialmente con estas dos comunidades es que ellos eran, digamos, para poder trabajar con ellos eran quienes nos estaban pidiendo a nosotros como investigadores que realizáramos una serie de ejercicios, acciones o actividades, porque en ese momento, digamos, ellos no tenían claridad sobre el proceso, que les permitiera hacer el rescate, que es el término que ellos usan. Nosotros hablamos de restituir la memoria, pero ellos hacen énfasis en rescatar. ¿En cómo hacemos para rescatar una comunidad siempre? ¿Cómo hacemos para rescatar estos saberes tradicionales que nosotros tenemos, que hemos realizado por muchos años, que han venido de padre a hijo y que con la afectación de estos megaproyectos, hoy en día nuestros hijos no quieren recibir, no les interesa y los subvaloran porque tienen en su imaginario que deben salir de la zona porque aquí nuestro territorio fue afectado por estas, digamos, proyectos? Eso en el caso de la memoria de la comunidad de La Playa, que es la que está afectada por los megaproyectos. En el caso de la memoria del barrio Café Marí, que trabajamos el tema de la memoria ferroviaria, también había una solicitud de la comunidad en la que, siendo una digamos, un barrio en el que existió estación de ferrocarril, había club ferroviario, vivían allí, digamos, el barrio inicia viviendo los trabajadores ferroviarios. Hoy en día, solo quedan alrededor de unos 15 pensionados de este, digamos, sistema de transporte, y esa comunidad ha sido, digamos, tomada por otras comunidades que vienen fuera del territorio, que son invasiones, que vienen de otras comunidades rurales, inclusive ahora últimamente el tema de la migración de Venezuela hacia Colombia, también se han asentado allí. Y cómo se pierde una identidad colectiva con perder esa memoria y empiezan, digamos, a actuar de una manera desorganizada como comunidad y no encuentran unos lineamientos que le permitan, digamos, reivindicarse como comunidad. Y esas son, digamos, las dos solicitudes que inicialmente nos hacen esas comunidades. Efectivamente, en nuestros proyectos de tesis doctoral, tanto la de Wisman como la mía, y por supuesto orientados por la doctora Adriana, nosotros encontramos que el tema, que si bien era cierto que había un tema fuerte allí, que era la memoria y el ejercicio transmedia, la manera en la que queríamos hacer esa restitución de memoria y esa creación de ejercicios transmedia era a partir del codiseño y la co-creación o la creación colectiva. Y ese era un tema que venía manejando Wisman junto con la interculturalidad, y encontramos la forma de unir estos dos temas para, digamos, avanzar ya en los trabajos de campo como tal. Una cosa que para mí es muy significativa, digamos, en estos primeros acercamientos y que tiene que ver con lo que ya habló Wisman y la doctora Adriana, es que cuando abordábamos en la comunidad, ellos nos decían una cosa que para mí era muy fuerte. Me decían, aquí vienen de fuera de la comunidad y nos proponen soluciones, pero no nos tienen en cuenta,
Nosotros vivimos en ese territorio hace muchos años y sabemos la solución. Lo que queremos es que nos pregunten. Nosotros tenemos la solución. Lo que necesitamos es que nos apoyen para construirla. O sea, ya había en su mentalidad, ya hay en su mente un ejercicio colectivo de poder establecer unos canales y unos mecanismos de comunicación que le permita construir a ellos de manera conjunta entre expertos y no expertos, o entre diseño difuso y diseño experto. Y, digamos, ellos lo que decían, nosotros sabemos por dónde va el río, sabemos cuándo son las inundaciones, sabemos en qué fecha del año, pero viene el ingeniero y nos construye algo donde nosotros sabemos que se va a inundar, porque él no ha vivido en la comunidad. Entonces, digamos que esa unión del saber tradicional y el saber científico, digámoslo, profesional, lo empezaban a solicitar las comunidades. Igual en el barrio Café Madrid, habían cosas... Y los primeros estudios nos decían, nosotros tenemos las plataformas, o sea, tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, tenemos Parabólica, tenemos radio comunitaria, pero no sabemos construir las experiencias o los relatos de nuestra memoria para invadir estos canales y que nuestra memoria transite. Pero nosotros las tenemos, tenemos a Don Orlando, tenemos a Doña María, tenemos, lo que necesitamos es que nos ayuden para que entre ambos construyamos esa solución. Entonces ya había en ellos una mentalidad de creación colectiva. Extraordinario. Ahora te consulto para el oyente, ¿por qué transmedia sería una nueva forma de contar historias? ¿A qué llamamos transmedia? Bueno, el ejercicio digamos que dentro de lo que hacíamos, la forma de construir, digamos, las soluciones, efectivamente a través de la creatividad colectiva sobre problemas enmarcados en la memoria. Pero necesitamos un mecanismo, digamos, o una forma de materializar esas soluciones. Existe, por supuesto, digamos, unos mecanismos que se han venido probando, que son los ejercicios de transmedialidad. Estos proyectos transmedia lo que hacen es que buscan una serie de plataformas, varias plataformas, una serie de contenidos distribuidos en estas plataformas y unas audiencias segmentadas que corresponden a estas plataformas. Es decir, a lo mejor el WhatsApp y el Instagram, que son un tipo de comunicación más instantánea, un poco visual, funciona en poblaciones jóvenes, ¿verdad? En cambio, digamos, la radio, el podcast, el mismo YouTube, tal vez funcione en poblaciones un poco mayores. En estas comunidades, como hay restitución de memoria y estas memorias deben transitar en estas audiencias que son intergeneracionales, estos medios nos permiten que nosotros, digamos, hagamos esta unión entre las diferentes audiencias para poder hacer ese tránsito de esos saberes, tradiciones y memorias. Entonces, los medios nos permitían hacerlo esto. Adicionalmente, nosotros le damos a los medios un triple enfoque, podríamos decir. Por un lado, la narrativa transmedial, que busca, digamos, una narrativa más tradicional desde el relato y un enfoque de la comunicación. Pero dentro del ejercicio transmedial también estamos buscando nosotros un ejercicio de la experiencia estética, ¿cierto? Una experiencia estética distribuida en diferentes plataformas que nos permite construir esas emosignificaciones en cada audiencia. Y finalmente, nos permitía tener un tipo de de tecnología intercultural en la que nosotros a través de esos medios y algunas, digamos, tecnologías muy propias de esas comunidades interactuar de una manera mucho más efectiva. Entonces, esos tres enfoques en esa transmedia son los que hemos venido aplicando como mecanismo, como solución para estas comunidades. Sí, bueno, y Whitman, ¿cómo podemos pensar la co-creación en los trabajos que estás realizando, en los proyectos de investigación que están realizando? Bueno, ok, digamos que la co-creación es como lo estaba manifestando Carlos, es creación colectiva, es decir, que aquí digamos que se rompe un poco el espectro de ese enfoque que tal vez es muy común, que yo no sé si ustedes están de acuerdo o no con eso, nos dirán, y es que la creatividad es únicamente un proceso cognitivo,
Sí, es un proceso del individuo. Entonces, esto rompe completamente con eso. Viene muy sustentado desde hace más o menos unos 30 años, tal vez un poco más, con un enfoque que desarrollaron en la psicología social, que es el enfoque sociohistórico y cultural de la creatividad, donde no es que se niegue que efectivamente pues conectamos neuronas para producir ideas, sino que eso es un reflejo, o más bien se activa es en las interacciones socioculturales. Es decir, que de hecho ellos no se preguntaron qué era la creatividad, sino se preguntaron dónde está la creatividad. Y lo que resolvieron es, eso está en un sistema sociocultural. Entonces, cuando ya uno entiende que la creatividad es más allá de elaborar ciertas ideas geniales, sino que es una construcción sociocultural, pues a nosotros nos empata súper bien con el concepto de co-creación o creación colectiva. Entonces, lo que nosotros hacemos en los proyectos es primero que los equipos de investigación, son equipos de investigación creación, que es una categoría que se maneja aquí ahora en Colombia, no sé si se está manejando también en otros lugares, de unas formas diferentes de hacer investigación, que no necesariamente es investigación científica o investigación social, sino es investigación a través de métodos de creación. Entonces, se reúne el equipo de investigación creación, plantea una experiencia de co-creación con la comunidad. Esa experiencia de co-creación en los últimos ejercicios que hemos hecho con ellos se valida con ellos, es decir, si lo que estamos pensando para vivir esa experiencia de creación colectiva, si se ajusta a muchas variables socioculturales y, digamos, localizadas de cada una de las comunidades, se hacen los ajustes y se implementa la experiencia de co-creación. Esto está bajo un modelo que hemos desarrollado que se llama co-creación lúdica, que es, digamos, un énfasis que tenemos nosotros que hemos desarrollado. Y después de eso se analizan los resultados tanto de la co-creación como de las interacciones sociales y culturales que se dan con las comunidades para determinar cosas como, por ejemplo, si hubo o no co-creación, si esa co-creación fue lúdica o no, si explotó en diferentes tipos de relaciones socio-creativas que llamamos, y finalmente si pudo producir lo que esperábamos para cada una de esas experiencias en el marco grande que serían las experiencias artísticas transmedia. Es decir, que nosotros diseñamos experiencias de co-creación para co-crear experiencias artísticas transmedia. Todo eso después se analiza y finalmente después vuelve a las comunidades. Nosotros reportamos los análisis a las comunidades para ellos y para nosotros, porque como es un trabajo colectivo que busca romper asimetrías, es decir, que no se impongan, como ya mis compañeros han dicho, digamos, cierto saber por encima de otro, sino que pues estamos todos aprendiendo de este fenómeno que estamos construyendo y nos permita tomar decisiones para orientar el rumbo. Por eso también, digamos, adquiere ese valor de lo generativo, es que va abriendo camino, ¿cierto? Nos va indicando por dónde caminamos. Eso no quiere decir que no sepamos lo que queremos. Siempre sabemos lo que queremos porque, de hecho, las comunidades ya nos lo dijeron. Lo que no hay es el camino hecho. Entonces, toca construir ese camino y a medida que los resultados parciales nos van dando eso, pues vamos construyendo ese camino. Finalmente, lo que queda es una macroexperiencia de co-creación o de creación colectiva. Que un indicador, para que ustedes lo tengan muy presente, un indicador de que si hubo co-creación es que se crea algo que se llama sentido colectivo. Y es decir, que sincronizamos los intereses y sincronizamos los saberes hacia un foco, ¿cierto? Eso es diferente, por ejemplo, en las experiencias de como en otras que hacen, que son lluvia de ideas, donde hay muchas ideas, donde todo el mundo participa, tienen muchas ideas, pero ninguna idea se conecta con otra, pero hay muchas ideas. Entonces, digamos que es participativa ese tipo de creación, ¿cierto? Es diversa en el sentido de que hay muchas ideas, pero no se logra llegar a una idea colectiva que oriente a toda la comunidad o a todos los participantes. En la creación colectiva sí o sí. Y en este caso particular o en los casos particulares que estamos trabajando, eso se manifiesta en la memoria. Entonces, cuando se va construyendo colectivamente esa memoria de forma participativa y creativa, podemos decir que efectivamente estamos co-creando la memoria colectiva. No sé si soy redundante, pero más o menos es lo que entendemos y lo que hemos podido ver que se está dando, ¿cierto? Ah. Conectando, como dice además Carlos, diferentes personas de diferentes orígenes culturales, pero también de diferentes generaciones, ¿sí? Entonces, los jóvenes con los niños, las mujeres, los hombres, porque a veces también pasa en estas comunidades que hay como una cultura de hombres y una cultura de mujeres, por decir alguna cosa, ¿cierto? Y como que no se conectan entre ellos. Lo que nosotros hemos podido experimentar es que efectivamente en eso, como nadie tiene
toda la razón, sino todos tenemos algo de razón por decir alguna cosa, ¿cierto? Entonces la participación hace que se conecten hombres con mujeres adultas, con mujeres mayores, con mujeres jóvenes, mujeres con niños, mujeres con jóvenes, y nosotros finalmente para ya terminar, lo que hacemos es cartografiar esas relaciones socioculturales. Es decir, que en últimas estamos cartografiando o mapeando la creatividad desde un enfoque sociocultural. Eso es lo que hacemos. No sé si fue muy enredado, pero más o menos ese es el resumen. Claro, ¿cómo estamos de tiempo, Luis? No, ya estamos pasados de tiempo, pero realmente bueno. Los tres han sido muy, muy claros en esto. Realmente es muy, muy rico lo que están haciendo desde el punto de vista de la memoria y la creación, y creo que para todos los oyentes de Argentina y a través de la red científica latinoamericana de Territorios Posibles para toda Latinoamérica, creo que se llevan un pantallazo muy importante de un trabajo concreto que se viene realizando allí en Colombia, en Santander, para ser tomado como referencia para realizarlo en otras partes de nuestro querido continente. Así que, Adriana, Wildman, Carlos, le agradezco el tiempo y seguiremos en contacto. Muchas gracias por la invitación y ojalá puedan entonces continuar con estas inquietudes y poder desarrollar estos trabajos con las comunidades y que las comunidades nos escuchen también para que vean que son muy importantes sus aportes y su participación. Muy bien. Sí, me gustaría mencionar antes de salir que esta comunidad rural estaba sobre el río Sogamoso, ¿no? Donde me decía Carlos que el pescado se saca a 5 metros ahí en una cocina de leña. Se comparte con y que ellos trabajaban siempre en torno a la pesca y ahora están en riesgo tanto por la represa como por la construcción de la ruta del cacao, ¿no? Y bueno, y a los oyentes de Radio Universidad de La Plata, Argentina, como les decimos siempre, los esperamos el próximo domingo de 19 a 20 horas para seguir escuchando estos relatos y estas acciones concretas que se están desarrollando no solo en nuestro país, sino en todo Latinoamérica. Así que bueno, nos estamos viendo.